Hola, muy buenas noches. Saludos a todos. Perdón allí que se haya escuchado un eco. Nuevamente un día más de directo. Soy Ludovi18. El día de hoy vamos a estar haciendo un especial de lectura. Vamos a leer un libro. Anteriormente hicimos uno del Manual del Guerrero de la Luz, que está en mi canal, así que si desean escucharlo, o bueno, parte de él, se hizo todo el libro, pero bueno, si desean escucharlo ahí lo pueden ver. Le agradezco a todos los que han seguido el canal, especialmente Shomlex, JohanZZ y Revenant43, que estuvieron siguiendo el canal durante estos días que estuve, durante este fin de semana pasado. Bueno, vamos a comenzar con una lectura de un libro que se llama Kumanda o un drama entre salvajes. Espero que les guste. Voy a leer una breve descripción. Perdonen si no saludo a los que estén en este momento en directo, ya que voy a tratar de hacer lo posible de no interrumpir en medio de la lectura. Quizá vamos a estar como una hora aproximadamente y luego le continuaríamos otro día, así que bueno, síganme en mis redes sociales si desean. También aquí está la información de mi querido Safer of Balaam para que le sigan también a él allí. Bueno. Creo que todo está bien, ya comprobé que el audio está correcto porque hay algunas ocasiones en las que el audio se pierde. Pero bueno, ahorita está todo bien. Así que voy a darles una breve descripción de este libro que me recomendaron. Es desarrollado aproximadamente en el periodo antes del siglo XIX. La novela se llama Kumanda o un drama entre salvajes. Es una novela escrita por el ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano Juan León Mera. Fue enviada al excelentísimo señor director de la Real Academia Española el 10 de marzo de 1877 desde la ciudad de Ambato, Ecuador, con el objetivo de que ésta sea presentada a la Real Academia. La novela tiene lugar en el oriente ecuatoriano a mediados del siglo XVIII. Sería el siglo correcto. La novela fue escrita cuando las tierras del oriente ecuatoriano eran poco exploradas. Estas a su vez fueron colonizadas por mestizos y blancos misioneros que llevaron el catolicismo consigo. En estas lejanas tierras orientales se encuentran las tribus jíbaras y záparas. Los jíbaros son tribus consideradas como salvajes por los conquistadores españoles debido a sus crueles prácticas en la guerra y costumbres. En estas tribus llenas de alianzas y confrontaciones se encuentra una dulce mujer que se llama Kumanda, que es la protagonista de la novela, al igual que su amante Carlos. La novela fue llevada al teatro con el mismo nombre de Kumanda, escrita por Luis Humberto Salgado. Hoy en día es una novela clásica de la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Así que, bueno, se las vamos a presentar en la noche de hoy y espero que les guste. Como le mencioné, pues perdonen allí que no vaya a saludar en el chat. Voy a hacer un paréntesis y ya estaría saludando a todos los que se pasaron, bueno, al final. Así que espero que les guste esta historia. Tengo muchas ganas de leerla y conocer su historia, así que comenzamos. Número 1, las selvas del oriente. Lleva como título. El monte Tungurahua, de hermosura, figura cónica y de cumbre siempre blanca, parece haber sido arrojado por la mano de Dios sobre la cadena oriental de los Andes, la cual, hendida al terrible golpe,
le ha dado ancho asiento en el fondo de sus entrañas. En estas profundidades y a los pies del coloso, que no obstante en situación, mide 5.087 metros de altura sobre el mar, se forma el río Pastaza de la unión del Patate que riega el este de la provincia que lleva el nombre de aquella montaña y del Chambo que después de recorrer gran parte de la provincia Chimborazo se precipita furioso y atronador por su cauce de lava y mica esquista. El Chambo causa vértigo a quienes por primera vez le contemplan. Se golpea contra los peñascos, salta convertido en espuma, se hunde en sombríos vórtices, vuelve a surgir a borbotones, se retuerce como un condenado, brama como 100 toros heridos, truena como la tempestad y mezclado luego con el otro río, continúa con mayor ímpetu, cavando abismos y estremeciendo la tierra, hasta que da el famoso salto de Agoyán, cuyo estruendo se oye a considerable distancia. Desde este punto, a 1 hora de camino del agreste y bello pueblecito de Baños, toma el nombre de Pastaza y su carrera, aunque majestuosa, es todavía precipitada hasta muchas leguas abajo. Desde aquí también comienza a recibir mayor número de tributarios, siendo los más notables antes del cerro Abitagua, el río Verde de aguas cristalinas y puras y el Topo, cuyos orígenes se hallan en las serranías del Yanganate. En otro tiempo objeto de codiciosas miras, porque se creía que encerraba riquísimas minas de oro. El Pastaza, uno de los reyes del sistema fluvial de los desiertos orientales que se confunden y mueren en el seno del monarca, de los ríos del mundo, tiene las orillas más groseramente bellas que se puede imaginar, a lo menos desde las inmediaciones del mentado pueblecito hasta largo espacio adelante de la confluencia del Topo. El cuadro o más propiamente la sucesión de cuadros que ellas presentan. Cambian de aspecto, en especial pasado el Abitagua hasta el Gran Amazonas. En la parte en que nos ocupamos, agria y salvaje por extremo, parece que los Andes, en violenta lucha con las ondas que se han rendido solo a más no poder y las han dejado abrirse, paso por sus más recónditos senos. A derecha e izquierda, la secular vegetación ha llegado a cubrir los estrechos planos, las caprichosas gradas, los bordes de los barrancos, las laderas y hasta las paredes casi perpendiculares de esa estupenda rotura de la cadena andina. Y por entre columnatas de cedros y palmeras y arcadas de lianas y bóvedas de esmeraldas y oro bajan, siempre a saltos y tumbos y siempre bulliciosos, los infinitos arroyos que engruesan, amén de los ríos secundarios, el venaje del río principal. Podría decirse que todos ellos buscan con desesperación el término de su carrera, ser seducidos y alucinados por las voces de su soberano que escucharon allá entre las breñas de la montaña. El viajero no acostumbrado a penetrar por esas selvas, a saltar esos arroyos, esguazar esos ríos, bajar y subir por las pendientes de esos abismos, anda de sorpresa en sorpresa y juzga lo peligrosos que va arrostrando mayores de los que son en verdad. Pero estos mismos peligros y sorpresas, entre las cuales hay no pocas agradables, contribuyen a hacerle sentir menos el cansancio y la fatiga, no obstante que, ora selva de un vuelo, un trecho desmesurado, ora da pasitos de a sesma, ya va de puntillas, ya de talón, ya con el pie torcido
y se inclina, se arrastra, se endereza, se balancea cargando todo el cuerpo en el largo bastón de caña brava. Se resbala por el descortezado tronco de un árbol caído, se hunde en el cieno, se suspende y columpia de un bejuco, mirando sus pies por entre las roturas del follaje, las agitadas aguas del pastaza y más de 200 metros de profundidad, o bien oyendo solamente su bramido en un abismo que parece sin fondo. En tales caminos, sí, caminos puede llamarse, todo el mundo tiene que ser acróbata por fuerza. El paso del topo es de lo más medroso. Casi equidistantes una de otra hay en la mitad del cauce dos enormes piedras bruñidas por las ondas que se golpean y despedazan contra ellas. Son los machones centrales del puente más extraordinario que se puede forjar con la imaginación, y que se lo pone, sin embargo, por mano de hombres en los momentos en que es preciso trasladarse a las faldas del Abitagua. Ese puente es como si dijésemos lo ideal de lo terrible realizado por la audacia de la necesidad. Consiste la peregrina fábrica en tres guadúas de algunos metros de longitud tendidas de la orilla a la primera piedra, de esta a la segunda y de aquí a la orilla opuesta. Sobre los hombros de los prácticos más atrevidos que han pasado primero y se han colocado cual estatuas en las piedras y las márgenes, descansan otras guadúas que sirven de pasamanos a los demás transeúntes. La caña tiembla y se comba al peso del cuerpo. La espuma rocía los pies, el ruido de las ondas asorda, el vértigo amenaza y el corazón más valeroso duplica sus latidos. Al cabo está uno de la banda del allá del río y el puente no tarda en desaparecer arrebatado de la corriente. Enseguida comienza la ascensión del Abitagua, que es un soberbio altar de gradas de sombría verdura levantados donde acaba propiamente la rotura de los Andes que hemos bosquejado y empiezan las regiones orientales. En sus crestas más elevadas, esto es, a una altura de cerca de 1.000 metros, descuellan centenares de palmas que parecen gigantes, extasiados en alguna maravilla que está detrás y que el caminante no puede descubrir mientras no pise el remate del último escalón. Y cierto, una vez coronada la cima, se escapa de lo íntimo del alma un grito de asombro. Allí está otro mundo, allí la naturaleza muestra con ostentación una de sus fases más sublimes. Es la inmensidad de un mar de vegetación prodigiosa bajo la luz, bajo la azul, perdón, inmensidad del cielo. A la izquierda y a lo lejos la cadena de los Andes semeja a una onda de longitud infinita, suspensa un momento por la fuerza de dos vientos encontrados. Al frente y a la derecha no hay más que la vaga e indecisa línea del horizonte entre los espacios celestes y la superficie de las selvas en la que se mueve el Espíritu de Dios, como antes de los tiempos se movía sobre la superficie de las aguas. Algunas cordilleras de segundo y tercer orden, ramales de la principal y casi todas tendidas al oeste. Al este no son sino breves eminencias, arrugas insignificantes que apenas interrumpen el nivel de ese grande Sahara de verdura. En los primeros términos se alcanza a distinguir millares de puntos de relieve como las motillas de una inconmensurable manta desdoblada y a los pies del espectador. Son las palmeras que han levantado las cabezas buscando las regiones del aire libre, cual si temiesen ahogarse en la espesura. Unos cuantos hilos de plata en S, prolongadas y desiguales, y a veces interrumpidas,
de trecho en trecho, brillan allá distantes, son los caudalosos ríos que descendiendo de los Andes se apresuran a llevar su tributo al Amazonas. Con frecuencia se ve la tempestad como alado y negro fantasma cerniéndose sobre la cordillera y despidiendo serpientes de fuego que se cruzan como una red y cuyo tronido no alcanza a escucharse. Otras veces los vientos del levante se desencadenan furiosos y agitan las copas de aquellos millones de árboles, formando interminable serie de olas de verde mar, esmeralda y tornasol, que en su acompasado y majestuoso movimiento producen una especie de mugidos, para cuya imitación no se hallan voces en los demás elementos de la naturaleza. Cuando luego, inmoble y silencioso, aquel excepcional desierto recibe los rayos del sol naciente, reverbera con luces apacibles, aunque vivas, a causa del abundante rocío que ha lavado las hojas. Cuando el astro del día se pone, el reverberar es candente y hay puntos en que parece haberse dado a las selvas un baño de cobre derretido, o donde una ilusión óptica muestra llamas que se extienden, trémulas por las masas de follaje sin abrazarlas. Cuando en fin se levanta la espesa niebla y lo envuelve todo en sus rizados pliegues, aquello es un verdadero caos en que la vista y el pensamiento se confunden, y el alma se siente oprimida por una tristeza indefinible y poderosa. Ese caos remeda los del pasado y el porvenir, entre los cuales puesto, el hombre brilla un segundo cual leve chispa y desaparece para siempre. Y el conocimiento de su preñez, impotencia y miseria es la causa principal del abatimiento que le sobrecoge a vista de aquella imagen que le hace tangible, por decirlo así, la verdad de su existencia momentánea y de su triste suerte en el mundo. Desde las faldas orientales del Abitagua cambia el espectáculo. Está el viajero bajo las olas del extraño y pasmoso golfo que hemos bosquejado. Hemos bosquejado. Ha descendido de las regiones de la luz al imperio de las misteriosas sombras. Arriba se dilataba el pensamiento a par de las miradas por la inmensidad de la superficie de las selvas y lo infinito del cielo. Aquí abajo los troncos enormes, los más cubiertos de bosquecillo de parásitas, las ramas entrelazadas, las cortinas de floridas enredaderas que descienden desde la cima de los árboles, los flexibles bejucos que imitan los cables y yarcia de los navíos, le rodean a uno por todas partes, y a veces se cree preso en una dilatada red allí tendida por alguna ignota divinidad del desierto para dar caza al descuidado caminante. Sin embargo, cosa singular, esta aprensión que debía acongojar el espíritu desaparece al sobrevenir cual
de seguro sobreviene cierto sentimiento de libertad, independencia y grandeza, del que no hay ninguna idea de las ciudades y en medio de la vida y agitación de la sociedad civilizada, por un fenómeno psicológico que no podemos explicar. Sufre el alma encerrada en el dédalo de los bosques, impresiones totalmente diversas de las que experimenta el contemplarlos por encima, cuando parece que los espacios infinitos le convidan a volar por ellos como si fueran su elemento propio. Arriba una voz secreta le dice al hombre: ¡cuán chico, impotente e infeliz eres! Abajo otra voz, secreta, asimismo y no menos persuasiva, le repite: eres dueño de ti mismo y verdadero rey de la naturaleza. Estás en tus dominios, haz de ti y de cuanto te rodea lo que quisieres, excepto Dios y tu conciencia. Aquí nadie te mira ni hay quien sojuzgue tus actos. Este sentir, este poderoso elemento moral que en el silencio de las desiertas selvas se apodera del ánimo del hombre, es parte sin duda para fomentar el carácter soberbio y dominante del salvaje, para quien la obediencia forzada es desconocida, la humillación un crimen digno de la última pena, la costumbre y la fuerza sus únicas leyes, y la venganza la primera de sus virtudes y casi una necesidad. En este laberinto de la vegetación más gigante de la Tierra, en esta especie de regiones suboceánicas, donde por maravilla penetran los rayos del sol y donde solo las aberturas de los grandes ríos se alcanza a ver en largas fajas, el azul del cielo se hallan maravillosos dechados en que pudieran buscar su perfección las artes que contribuyen el orgullo de los pueblos cultos. Aquí está diversificado el pensamiento de la arquitectura, desde la severa majestad gótica hasta el airoso y fantástico estilo arábigo. Y aún hay órdenes que todavía no han sido comprendidos ni tallados en mármol y granito por el ingenio humano. ¡Qué columnatas tan soberbias! ¡Qué pórticos tan magníficos! ¡Qué artesonados tan estupendos! Y cuando la naturaleza está en calma, cuando plegadas las alas duermen los vientos en sus lejanas cavernas, aquellos portentosos monumentos son retratados por una oculta y divina mano en el cristal de los ríos y lagunas para lección de la pintura. Aquí hay sonidos y melodías que encantarían a los Donizetti y los Mozart y que a veces los desesperarían. Aquí hay flores que no soñó nunca el paganismo en sus campos elíseos y fragancias desconocidas en la morada de los dioses. Aquí hay ese gratísimo no sé qué inexplicable en todas las lenguas perceptibles para algunas almas tiernas, sensibles y egregias, y que por lo mismo se le llama con un nombre que nada expresa: poesía. Conocimiento y posesión de todas las bellezas y armonías de la naturaleza, iniciación en todas sus misteriosas maravillas, intuición de los divinos portentos que encierra el mundo moral, cualquier cosa que sea aquello que el idioma humano llama poesía, aquí en las entrañas de estas selvas, hijas de los siglos de las sienes, de la siente más viva, más activa y más poderosa que entre el bullicio y caduco esplendor de la civilización. Ni falta la melancólica majestad de las ruinas que en otros hemisferios llaman tanto la atención de los sabios, en Europa y Asia la masa y la tea de la guerra y el pesado rodar de los siglos han derribado las creaciones de las artes y la civilización antigua. Aquí solo la naturaleza demuele sus propias obras. El huracán se ha cebado en esas arcadas, la tempestad ha despesado aquel centenar de columnas, las abatidas copas de las palmeras son los capiteles de estos templos,
palacios y termas de esmeralda y flores que yacen en fragmentos. Pero allá han desaparecido para siempre los artistas que levantaron los monumentos de piedra de Baalbek y de Palmira, en tanto que aquí está vivo el genio de la naturaleza que hizo las maravillas de las selvas y las repite y multiplica todos los días. ¿No lo veis? Los escombros van desapareciendo bajo la sombra de otros suntuosos y magníficos edificios. La eterna y divina artista no demuele sus obras, sino para mejorarlas, y para ello recibe nuevas fuerzas y poderosos elementos de la descomposición de las mismas ruinas que han esparcido a sus pies. Sin entrar en cuenta el Putumayo, desde cuyas orillas meridionales comienza el territorio ecuatoriano en las regiones del oriente, bañan estas y desembocan en el Amazonas. Los caudalosos ríos Napo, Nanay, Tigre, Chambira, Pastaza, Morona, Santiago, Chinchipe y otros, que si son pequeños junto a aquellos, en verdad sería de notable consideración en Europa, Asia o África. El Pastaza, cuyo descenso hemos seguido hasta el punto en que recibe las tumultuosas ondas del Topo y de cuyas márgenes no nos alejaremos durante la historia que vamos a relatar, fue navegado por el sabio Pedro Vicente Maldonado y Sotomayor en 1741, quien delineó su curso, y el del caprichoso y enredado Bobonaza. Pasado el Abitagua, recibe por el norte el tributo del Pindo, desde donde comienza a prestarse a la navegación, aunque no segura. Luego le entran el Yucín por la derecha y a pocas leguas el Palora, de aguas sulfurosas y amargas, y cuyos orígenes se hallan en una corta laguna de las inmediaciones del Sangay. Sin duda uno de los volcanes más activos y terribles del mundo. Aquí las aguas del Pastaza, así como las del Palora, ya son bastantes mansas y apacibles, y solo se nota mayor movimiento en el estrecho del Tayo que está a continuación, y que lo forman rígidos peñascos alzados a uno y otro lado y casi paralelos. Libre ya de estos hercúleos brazos que le ajustaban, se explaya y lleva su imperial carrera primero de poniente a oriente y después de noroeste a sudeste hasta su triple desembocadura. El Pastaza se dilata a veces por abiertas y risueñas playas, y otras está limitado en trayectos más o menos largos por peñascosas orillas que van desapareciendo a medida que avanza en la llanura, o por simples elevaciones del terreno. En muchos puntos se divide en dos brazos que vuelven a unirse, ciñendo hermosas islas, las que son más frecuentes y extensas cuanto más el río se acerca a su término. En las orillas abundan hermosísimas palmas, de cuyo fruto gustan los saínos y otros animales bravíos, y el laurel que produce la excelente cera, y el fragante canelo que da nombre al territorio regado por el Bobonaza, rico censatario también del Pastaza, y por el Curaray, que da más abundante caudal al gigantesco Napo. A no mucha distancia de las márgenes del río que nos ocupa, y casi siempre en comunicación con él, hay unas cuantas lagunas coronadas, asimismo de palmeras que se encorvan en suave movimiento a mirarse en sus limpísimos cristales, y pobladas de aves de rara belleza, de dorados peces y de tortugas de regalada carne. Y ni en lagunas ni en islas faltan enormes caimanes, pintadas culebras, hallándose a veces el monstruo Amarum, terror de esas soledades y junto al cual la boa de África pierde su fama toda. El Rumachuna,
pocas leguas antes de la confluencia del Pastaza con el Amazonas, es el más extenso y magnífico de esos espejos de la naturaleza tendidos en el desierto. Lector, hemos procurado hacerte conocer, aunque harto imperfectamente, el teatro en que vamos a introducirte. Déjate guiar y síguenos con paciencia. Pocas veces volveremos la vista a la sociedad civilizada. Olvídate de ella si quieres que te interesen las escenas de la naturaleza y las costumbres de los errantes y salvajes hijos de la selva. Número 2. Las tribus jíbaras y sáparas. Numerosas tribus de indios salvajes habitan las orillas de los ríos del oriente. Algunas tienen residencia fija, pero las más son nómadas que buscan su comodidad y subsistencia donde la naturaleza les brinda con más abundancia y menos trabajo sus ricos dones en la espesura de las selvas o en el seno de las ondas que cruzan el desierto. Su carácter y costumbres son diversísimos como sus idiomas, incultos, pero generalmente expresivos y enérgicos. Hay tribus que se distinguen por la mansedumbre del ánimo y la hospitalidad para con cualquier viajero. Tales son los sáparos, que viven al norte del Pastaza y a las márgenes del Curaray, del Veleno, del Bobonaza, el Pindo y otros ríos de auríferas arenas y mitológica belleza, sin que por esto deba creerse que son encogidos y cobardes. Otras hay temibles por su indómita ferocidad, como las tribus jíbaras, desparramadas en el inmenso espacio regado por el Morona y el Santiago, que se extienden desde la banda meridional del mentado Pastaza hasta las regiones en que domina el Chinchipe, uno de los principales ríos de Loja, de esta tierra patria de la quina. Y si por esto célebre, no menos famosa por la riqueza de su flora, sus minas de metales preciosos y sus mármoles tan bellos como los de Paros y Carrara, no hay caníbales en estas tribus, como algunos lo han creído sin fundamento, pero es peligroso viajar entre ellas, a lo menos cuando no se toman todas las precauciones necesarias para no causarles el menor disgusto ni sospechas. En la guerra son astutos y sanguinarios, sencillos en las costumbres domésticas, fieles en la alianza y en la venganza, inflexibles. No obstante, su adoración a la libertad a veces mira a sus jefes cuando sobresalen por la bravura y el número de las hazañas, con supersticioso respeto, y cuando mueren, sacrifican a la más querida de sus esposas para que le acompañe en el país de las almas. La guerra es casi el estado normal de los jíbaros, y a ellas son también aficionados los sáparos. Unos y otros son muy diestros en el manejo del arco, la lanza y la maza. Su maestría en el conocimiento y uso de los venenos es horripilante. La causa de sus contiendas es por lo común el deseo de llevar a cima una venganza. Acontece no pocas veces que un jefe toma la infusión del bejuco llamado ayahuasca, cuyo efecto es fingir visiones que el salvaje cree realidades, y ellas deciden lo que debe hacer toda la tribu. Si es ese delirio, ha visto la imagen de un enemigo a quien es preciso matar, no perdona diligencia para matarle. Si se le ha presentado cual adversa una tribu que quizá fue su amiga, la guerra con ella no se hace esperar. A más de un siglo, la infatigable constancia de los misioneros había comenzado a hacer brillar algunas ráfagas de civilización entre esa bárbara gente. Habíala humanado
en gran parte a costa de heroicos sacrificios. La sangre del martirio tiñó muchas veces las aguas de los silenciosos ríos de aquellas regiones, y la sombra de los seculares, higuerones y ceibas cobijó reliquias dignas de nuestros devotos altares, pero esa sangre y esas reliquias bendecidas por Dios como testimonios de la santa verdad y del amor al hombre, no podían ser estériles y produjeron la ganancia de millares de almas para el cielo y de numerosos pueblos para la vida social. Cada cruz plantada por el sacerdote católico en aquellas soledades era un centro donde obraba un misterioso poder que atraía a las tribus errantes para fijarlas en torno, agregarla a la familia humana y hacerlas gozar de las delicias de la comunión racional y cristiana. Oh, ¿qué habría sido hoy del territorio oriental y de sus habitantes a continuar aquella santa labor de los hombres del Evangelio? Habría en América una nación civilizada más, donde ahora vagan, a par de las fieras, hordas divorciadas del género humano y que se despedazan entre sí. Un repentino y espantoso rayo en forma de pragmática sanción aniquiló en un instante la obra gigantesca de dilatadísimo tiempo, de indecible abnegación y cruentos sacrificios. El 19 de agosto de 1767 fueron expulsados de los dominios de España los jesuitas y las reducciones del Oriente decayeron y desaparecieron. Sucedió en lo moral en esas selvas lo que en lo material sucede. Se las descuaja y cultiva con grandes esfuerzos, mas desaparece el diligente obrero. Y la naturaleza agreste recupera bien pronto lo que se le había quitado y asienta su imperio sobre las ruinas del imperio del hombre. La política de la corte española eliminó de una plumada medio millón de almas con solo esta parte de sus colonias. Qué terribles son las plumas de los reyes. Cerca de 2 siglos antes, otra igualmente violenta echó del seno de la madre patria más de 800.000 habitantes, barbarizar un gran número de gente, imposibilitando para ella la civilización, o aventarla lejos de las fronteras nacionales. Allá se va a dar, de ambas maneras se ha degollado la población. Pero vamos con nuestra historia. Entre los pueblos más florecientes fundados por los jesuitas en aquel inmenso territorio se contaban Canelos, Pacayacu y Sarayacu. A las orillas septentrionales del Bobonasa y de Andoas y Pinches, a la derecha del Pastaza. Todos sus habitantes pertenecían a la familia Sápara. 40 años después de haberles privado el gobierno de España de sus misioneros, la decadencia fue tal que algunos grandes centros de población casi estaban a punto de desaparecer. Pinches se hallaban reducido a menos de la mitad y la escasez de su población le exponía frecuentemente a ser aniquilada por los jíbaros. A los pueblos antes dicho se enviaron religiosos dominicos en sustitución de los jesuitas y autoridades civiles que cuidaban más de enriquecerse a costa del sudor y la sangre de los indios que no de propender a civilizarlos. Cuando tales empleados faltaban, los curas misioneros gobernaban aún en lo temporal y, si no siempre, con frecuencia, se desempeñaban más acertadamente y los pobres salvajes respiraban con libertad. Por el año 1808, una tribu nómada de las más temibles en las selvas del sur quiso guardar estricta neutralidad
en una sangrienta guerra que a la sazón destrozaba las tribus de los zamoras, logroños, moronas y otras, pues eran todas sus aliadas. Mayariaga, curacá de los moronas, que había intentado en vano atraer a su partido a los neutrales, dio muestras de grande enojo. Y Yawarmaqui, curaca de estos últimos, de quienes era querido y respetado, juzgó prudentemente alejarse del teatro de la guerra. Una mañana se levantaban espesas columnas de humo por entre las copas de los árboles. Las cabañas de los que se retiraban ardían quemadas por sus propios dueños, que en ligeras canoas hechas de la corteza de árboles gigantescos rompían la corriente del Morona. Al son de las ondas rotas por los remos, entonaban el canto de despedida al rincón de la selva que abandonaban para siempre. A los 15 días habían terminado la navegación y entregaban las canoas inútiles ya para el viaje que llevaban a merced de las corrientes. Traspusieron a continuación por la parte superior la cordillera de los Upanos, que arranca del costado oriental del Sangay y se abate cerca de la laguna Rumashuna, y plantaron al fin sus cabañas en la margen izquierda del Palora, a 3 jornadas de su pacífica entrada en el Pastaza, y en las vecindades del lugar en que estuvo la villa de Mendoza, asolada por los bárbaros. El curaca Yawarmaqui contaba el número de sus victorias por el de las cabezas de los jefes enemigos que había degollado, disecadas y reducidas al volumen de una pequeña naranja. Estos y otros despojos, además de las primorosas armas, eran los adornos de sus aposentos. Se acercaba a los 70 años y, sin embargo, tenía el cuerpo erguido y fuerte como el tronco de la chonta. Su vista y oído eran perspicaces y firmísimo el pulso. Jamás erraba el flechazo asestado al colibrí en la copa del árbol más elevado y percibía cual ninguno el son del tundulí, tocado a 4 leguas de distancia. En su diestra, la pesada maza era como un bastón de mimbre que batía con la velocidad del relámpago. Nunca se le vio reír, ni dirigió jamás, ni aun a sus hijos, una palabra de cariño. Sus ojos eran chicos y ardientes como los de la víbora. El color de su piel era del tronco del canelo y las manchas de canas esparcidas en la cabeza le daban el aspecto de un picacho de los Andes, cuando empieza el deshielo de los primeros días del verano. Imperativo el gesto, rústico y violento el ademán. Breve, conciso y enérgico el lenguaje. Nunca se vio indio que como él se atrajera más incontrastablemente la voluntad de su tribu. 6 mujeres tenía que le habían dado muchos hijos, el mayor de los cuales, previsto para suceder al anciano curaca, era ya célebre en los combates y se llamaba Sinchirigra, a causa de la pujanza de su brazo. La tribu, según es costumbre en esas naciones que tienen por patria los desiertos, tomó el nombre del río a cuya margen acampó, la Nueva del Arribo de los Paloras. Se divulgó rápidamente por las demás tribus y pueblos que se apresuraron a solicitar su alianza, aconsejados por la prudencia y no por el miedo desconocido entre los salvajes. Durante largos días, Yawarmaqui se ocupó en recibir mensajeros que en señal de paz y amistad llevaban tendemas y otros adornos de brillantes plumas de color de oro en la cabeza, el cinto y las armas. Los de Canelos y Pucallacu, los de Sarayacu y Andoas, los moradores del aurífero Veleno, del Curaray y de los ríos que dan origen al caudaloso y bellísimo Tigre, enviaron sus comisionados
escogiéndolos entre los más hábiles en la diplomacia por ellos usada y acompañados de ricos presentes, cuya elocuencia es para un salvaje más persuasiva que la de los hermosos pensamientos y bien combinadas frases. A todos contestó el anciano jefe con orgullo, pero con palabras que pudieran dejarlos satisfechos, y la alianza quedó sellada con menos ceremonias y más firmeza de la que se emplean entre los pueblos civilizados. Yaguarmaqui poseía en verdad la gran virtud de un religioso, respeto a la fe que una vez empeñaba, lo comprueba el haberse retirado de su antigua residencia por no tomar parte en la contienda de sus amigos, los jíbaros del sur. El último de aquellos embajadores fue un bien apersonado mancebo que en amable voz dijo al anciano: Poderoso curacá y grande hermano, bienvenido seas a la orilla del río de las aguas amargas y a la vecindad de los sáparos. Me envía a ti la tribu de quien es jefe el viejo Tongana, mi padre, la cual quiere ser tu amiga y llamarte su amparo. Es la más reducida de las familias libres del desierto y vive junto a un arroyo de agua dulce, al que se llega partiendo de aquí en pocos menos de 3 soles. No tiene alianza ninguna con otras tribus y solo desde hoy anhela vivir a tu sombra como la palma chica al pie de la palma grande. Jefe de las manos sangrientas, acepta nuestra amistad y danos la tuya y sé para nosotros el jefe de las manos benéficas. Yaguarmaqui, perdón, de tal manera lisonjeado, contestó: Hijo mío, acepto la amistad y alianza de la familia Tongana. Ve a decirla que el poderoso jefe de los Paloras es ya su padre, que nada tema y que lo espere todo. El son de mi tunduli será voz amiga para ella, y cuando Tongana haga resonar el suyo, al punto mi tribu estará con él. Mis enemigos serán enemigos de los tonganas, sus amigos lo serán míos. La sombra de mi rodela cubre a mis aliados como a mi propia tribu. Joven hermano, has dicho lo que debías y has oído mis promesas. ¿Estás contento? Vete en paz a los tuyos. Número 3. La familia Tongana. El extenso y abierto ángulo que se forma de la unión del Palora con el Pastaza y al sur de aquel moraba la tribu, o más bien corta familia Tongana. Componíase del jefe de más de 60 años y cabeza tan cana que a esta causa, además de su propio nombre, le llamaban el viejo de la cabeza de nieve, de Pona. Su esposa, que mostraba más edad de la que tenía, de sus 2 hijos y sus mujeres, 2 niños, hijos de estos, la joven Cumandá, nombre que significa patillo blanco, la cual no obstante su belleza permanecía soltera. Decíase que eran de sangre sápara y últimas reliquias de los Xirapas, antiguos habitantes de las orillas del Yucín, casi exterminados en un asalto nocturno de la tribu Wamboya, numerosa y feroz. Sáparas eran en efecto las esposas de los 2 jóvenes. Tongana, viejo de pocas palabras y ceño adusto, se distinguía por su odio implacable a la raza europea. Se había propuesto no salir jamás del rincón de tierra que escogió para su morada, por no tener ocasión de encontrarse con un blanco, y prohibió a sus hijos, hasta los escasos viajes que hacían a la reducción de Andoas para cambiar cera y pita, con algunas herramientas, desde que supo el arribo de un nuevo misionero, que no por serlo dejaba de pertenecer a la raza detestada.
Pona era una buena mujer y había llegado a adquirir fama de hechicera con motivo de ciertas supersticiones a que se abandonaba con frecuencia. Afirmábase tal nota, causa de hondo respeto para los indios, con ver que llevaba siempre al cuello una pequeña bolsa de piel de ardilla en la que guardaba con extremo cuidado y entre cortezas de olorosos chaquino y exquisita vainilla, un amuleto al cual atribuía maravillosas virtudes. Advertíanse en esta familia algunos vestigios de creencias y prácticas cristianas, a pesar de que el viejo se había propuesto borrarlas como cosas que venían de los blancos, pero tal cual idea del Dios muerto en la cruz de la Virgen Madre, de la inmortalidad al alma, de la remuneración y el castigo eternos, se hallaba confundida con un vago dualismo con los geranios buenos de las selvas, el terrible Mungía, la eternidad simbolizada en el país de las almas y otras fantásticas creaciones de la ardiente pero rústica imaginativa de los hijos del desierto. Las casas de los tonganas eran semejantes, con cortas diferencias, a las de todos los salvajes: postes de guayacán o de helecho incorruptible, paredes de guadúa partida y amarrada con fuertes cuerdas de corteza de sapán, y techos cubiertos de hojas de bijao o de chambira. En lo interior no había trofeos arrebatados al enemigo en los combates, sino pocas armas de guerra, muchas de cacería e instrumentos de pescar. En contorno se alzaba un robusto muro de lozanos plátanos. A corta distancia estaban los chacras de yuca, patatas, maíz y hasta algunas matas de caña de azúcar. Unas pocas gallinas en el estrecho patio y un leal perro completaban el cuadro de aquel fragmento de población escondido en el bosque. Hermoso cuadro, por cierto, a pesar de la adustez del curaca tongana y de los defectos inherentes a la vida salvaje, había paz, armonía entre todos los miembros de la familia, confianza mutua e interés de todos por cada uno y de cada uno por todos. La obediencia al anciano había pasado de necesidad a ser virtud y ya nada pesaba. La dulce inocencia de los niños perfumaba el hogar y las gracias de Cumanda eran tales que pudieran llenar de encanto hasta el cubil de un león. El tipo de Cumanda era de todo en todo diverso del de sus hermanos y su belleza superior a cuantas bellezas habían producido las tribus del Oriente. Predominaba en su limpia tez la pálida blancura del marfil, y cuando el pudor acudía a perfeccionar sus atractivos, brillaban sus rosas con suave tinte, cual puesta tras delgada muselina. Su cabellera, aunque negra, difería por lo sedeño y ondeado de las sueltas crenchas de las hijas del desierto. En el airoso cuerpo competía ventajosamente con ellas, a quienes tantas veces y con razón se ha comparado con las palmeras de su patria. Sus ojos de color de nube oscura poseían una expresión indescifrable, conjunto de dulzura y arrogancia, timidez y fuego, amor, desdén. Los labios tenían movimientos y sonrisas en perfecta armonía con las miradas, y el corazón correspondía a los ojos y a los labios. Era toda ella sencillez y vivacidad, candor y vehemencia, dulzura de amor apasionado y actitud de orgullo. Era toda alma y toda corazón, alma noble pero inculta, corazón de origen cristiano en pecho salvaje y desarrollado al aire libre y en la soledad. Su voz era dulce y armoniosa como la de un ave enamorada. Sus palabras corrían con cierta soltura y desembarazo, semejantes a las ondas de un arroyo en lecho de grama. Educada según las
liber y más costumbres de su raza, que tiene por inestimables prendas la robustez y actividad del cuerpo y el varonil temple del ánimo hasta en la mujer. Aprendió desde muy niña a burlarse de las olas y la primera vez que sus padres la vieron atravesar el palora a flor de agua como una hoja de mosqueta impelida por el viento, dieron gritos de entusiasmo y la llamaron Cumandá. Otras veces, cuando ya más crecida, se le admiró manejando el remo con tanta destreza que competía con sus hermanos, los vencía y avergonzaba, y en no pocas ocasiones se igualó con ellos en el ejercicio del arco. Era, en fin, el amor y encanto de sus padres y de toda la familia. Decíale Tongana, contemplándola con aire bondadoso, Cumandá, no tienes otro defecto que parecerte un poco a los blancos. A veces tengo tentaciones de aborrecerte como a ellos, pero no puedo, porque al cabo eres mi hija y me tienes hechizado. Habíase hecho la joven amiga del retiro y la soledad, y gustaba de errar largas horas entre las sombras de la selva, dada a pensamientos inocentes, sintiendo quizás la necesidad de una pasión que ocupase su pecho, mas sin saber todavía qué cosa fuese amor, o bien se entretenía a la margen del río, contemplando el juego de los pececillos que, dueños de sí mismo como ella, rompían las dormidas aguas en distintas direcciones, o saltaban, se zambullían, volvían a mostrarse en la superficie y se perseguían unos a otros, luciendo a los rayos del sol las brillantes escamas de plata y oro, y a veces les tiraba plátano y yuca picados, y de verlos disputarse la sobra golosina, se llenaba de infantil contento y batía las palmas. Pero repentinamente, Cumandá empezó a ponerse algo taciturna. Iba desapareciendo su alegría, como desaparece al calor del sol la frescura que a la azucena prestó el rocío. Extendióse sobre su lindo semblante la sombra de suave melancolía que torna más linda a la virgen visitada por el primer amor. No advirtieron el cambio ni los padres ni ninguno de la familia, y si lo notaron, no hicieron alto en él. ¿Qué tenían que malicia ni temer en esas soledades? Y sin embargo, no podía ser otra la causa de aquel estado de ánimo de Cumandá, revelado en su rostro y porte, que el que acabamos de indicar. Del amor y de sus efectos no está libre el corazón de una salvaje. ¿Qué decimos? Pues, no solo no lo está, sino que exento de toda influencia social, de todo arte, de todo lo que no emana inmediatamente de la naturaleza, se presta a que sin obstáculo ninguno eche hondas raíces en él, y crezca y se desarrolle, y se vuelva gigante la planta de la pasión amorosa. La hija de Tongana está, pues, enamorada. ¿De quién? Este misterio trataremos de descubrir aún antes que lo trasluzcan en su tribu, siguiéndola en sus excursiones solitarias por las márgenes del Palora. Bueno, en el próximo directo de lectura vamos a continuar con el capítulo número 4. Muchas gracias a todos los que apoyaron el directo. Sé que es algo diferente, pero espero de que de alguna forma les guste. Quería compartir esta primera parte
de la lectura de la novela Kumanda, que como le había dicho anteriormente, es una novela clásica de la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Entonces, bueno, agradecida con todos, con mi querido Seifer of Balam. Aquí están sus redes sociales para que lo sigan, que va a estar continuando haciendo directos esta semana. Agradecer también a Tomás, también por haberse pasado a saludar. Muchas gracias a Revenant43, también seas muy bienvenido o bienvenida. Y espero que disfrutes de los directos que hacemos en el canal, tanto de Seifer como en mi canal. Sí, es Seifer quien está jugando y yo estoy haciendo la parte de la lectura, exactamente. Así que el próximo lunes continuaremos con la novela. Así que bueno, eso sería todo en el próximo capítulo de Dragon Ball Z, exacto. Muy bienvenido, Revenant. Estás invitado en esta semana si deseas a pasarte a ver los directos. Vamos a estar jugando algunas cosas allí y síguenos en nuestras redes sociales y nuestros canales de YouTube. Se te agradece muchísimo si te gusta el contenido. Lo hacemos por diversión y agradecemos a todos los que comparten este bello espacio con nosotros, tanto de videojuegos, bueno, como de lectura. Sí, muchísimas gracias. Así que un saludo muy grande, que pasen una muy bonita noche y nos vemos entonces el día, en mi canal nos vemos el día miércoles con un directo de un juego de aventura y a mi querido Seifer, mañana va a continuar con Life is Strange también, que está muy interesante la historia. Así que hasta luego a todos, nos vemos, chao, chao, bye.